Our next speaker is Cristina Vidal Lorenzo. The title of the speech is Arqueología y Nuevas Tecnologías para el Patrimonio en el Área Maya, Proyecto La Blanca, Petén, Guatemala. Welcome. Thank you very much. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias a Natalia y Alessandra por la invitación de estar aquí. Les felicito por la idea. Creo que es la primera vez que en un IAA se habla de proyectos, ¿verdad?, arqueológicos europeos en América. Mi presentación es un poco larga, entonces voy a ir rápido para ajustarme al tiempo, y es un poco el resultado de este proyecto, Proyecto La Blanca, que ya llevamos bastantes años, más de cerca de 14, en este sitio arqueológico en Petén, Guatemala, en la zona del Mopán. Es un proyecto que, bueno, a lo largo de su vida ha contado con distintos patrocinios, fundamentalmente el Ministerio de Cultura de España, la Agencia Española de Cooperación y recientemente la Fundación PALARC. Y, por supuesto, como es un proyecto interuniversitario, pues la universidad a la que pertenezco, que es la de Valencia, la Universidad de Politécnica de Valencia también, y como contraparte la Universidad San Carlos de Guatemala, que es, bueno, digamos, nuestro socio local. La Blanca, bueno, nuestro proyecto persigue tres objetivos. Uno es el objetivo arqueológico por excelencia, digamos, que es el, digamos, principal dentro de lo que es la parte arqueológica, y la idea era investigar que en un territorio poco explorado arqueológicamente, en lo que es la zona de Petén, que como saben es cuna de la civilización maya, en esta cuenca del río Mopán. Y como esta región es bastante grande, la que ven iluminada, es todos los sitios arqueológicos que están en el entorno de La Blanca, y que nuestra intención pues era investigarlos también, porque es la idea de desarrollar un proyecto de carácter regional. Pero también tiene otro objetivo, que es el de la conservación del patrimonio cultural y natural. Es decir, la idea era poner en valor un asentamiento maya en un medio selvático con arquitectura monumental, con el fin de hacerlo visitable. Y esto es así porque llama mucho la atención que en este sitio arqueológico, que no fue la capital de un gran reino, obviamente, la arquitectura sea tan monumental y tengamos palacios y construcciones que superan en tamaño o en alarde constructivo a los de la propia Tikal, ¿verdad?, la gran capital del reino maya. Y el tercer objetivo es un objetivo de cooperación al desarrollo, ya que nuestra intención era trabajar en un sitio arqueológico que estuviera cerca de alguna comunidad, con el fin de contribuir al desarrollo económico y social de las comunidades mayas cercanas al sitio arqueológico mediante un proceso de rescate y gestión cultural de los recursos patrimoniales. De manera que La Blanca era un lugar que reunía todas esas condiciones, es decir, tenía arquitectura monumental, era muy interesante desde el punto de vista arqueológico y está en un medio donde hay comunidades que se podrían beneficiar de nuestra actuación de puesta en valor. Por otro lado, es un proyecto de cooperación interuniversitaria, es decir, que participan profesores y estudiantes de distintas universidades, y uno de nuestros fines pues era también el que estos estudiantes se pudieran formar en todas estas líneas de investigación, tanto de arqueología como conservación del patrimonio y acciones de cooperación y desarrollo. Y bueno, el resultado pues es sobre todo pues la realización de tesis doctorales, que ya se han hecho bastantes. Para presentarles la zona, esta es la localidad donde se encuentra La Blanca, y como pueden ver está muy cerquita de la aldea que tiene el mismo nombre, de la comunidad de La Blanca. Pero es un sitio al que se llega por carretera, es decir, se puede llegar con vehículo a las puertas de las ruinas, cosa que no suele ser habitual en los sitios arqueológicos de Petén, que están en mitad de la selva y el acceso es muy difícil. Eso era muy importante, que estuviera situado en un lugar fácilmente accesible, con el fin de poder desarrollar este proyecto de puesta en valor y de desarrollo. Es una zona, como está en la zona, es una zona fluvial al lado del gran río Mopán, que se inunda, ¿verdad?, en la época de lluvias, pero el sitio arqueológico está situado de tal manera que no llega, no está al borde de la inundación, pero sí los que vivieron en este asentamiento maya se beneficiaron tanto pues de la riqueza de las tierras, ¿verdad?, bañadas por las aguas del Mopán,
como por el propio río, por las vías fluviales por las cuales transitaban mercancías y esas relaciones de comercio que permitían relacionarlos o ponerlos en contacto las tierras altas con las tierras bajas mayas, con lo cual es un sitio estratégico. Lamentablemente, hoy en día, toda esta región está muy deforestada, con lo cual La Blanca es como el asentamiento arqueológico es como una isla de selva, es decir, el único lugar protegido con la naturaleza es donde hay ruina arqueológica, que obviamente pues no se puede realizar agricultura o llevar el ganado allí, mientras que todo el entorno sí fue deforestado. Pero tenemos que imaginar que en la antigüedad todo esto era una zona de bosque tropical. Bien, como pueden ver en el levantamiento topográfico del sitio, no es un sitio muy grande, es más bien pequeño, aunque cuando hacemos excavaciones ahí nos parece enorme porque la arqueología maya, ¿verdad?, es muy, muy tremenda, y que está dominada por una gran acrópolis. Este es el conjunto monumental de la ciudad, este es el sector más importante, el sector elitista, junto con la Gran Plaza Norte, la Gran Plaza del Norte, que es de grandes dimensiones, y rodeada también por edificios de tipo palaciego de gran tamaño. Una importante calzada que mide más de 300 metros de largo, que ponía en comunicación la zona del Grupo Sur, que es el único lugar donde hay arquitectura ceremonial, es decir, pequeñas pirámides, templos piramidales, pequeños templos, con la Gran Plaza del Norte. Y separados la zona elitista y la zona ceremonial, la gran calzada lo separa de toda esta zona, que es el Grupo Oeste, que como ven no se aprecia ahora arquitectura, porque esta era la zona donde habitaba la población, es decir, que vivían en arquitecturas de carácter perecedero, en chozas, con lo cual hoy en día no conservan esos vestigios, pero sí las hemos encontrado a través de las excavaciones arqueológicas. Este es uno de los pequeños templos piramidales del Grupo Sur, una recreación de cómo sería el sector ceremonial, que no es, claro, comparado con las grandes pirámides, templos piramidales que hay en Petén, no son demasiado grandes, miden unos 12 metros de altura, frente a los de Petén, que son los de Tikal, por ejemplo, que sobrepasan los 50 metros, pero porque La Blanca es un sitio cuya función era eminentemente administrativa, control de las vías fluviales de carácter comercial, con lo cual no era un sitio ceremonial, tanto de culto como otros lugares, pero sí de, digamos, control económico. Recreación ideal de lo que sería la zona, el Grupo Oeste, donde están todas esas chocitas que decimos que hoy no se conservan hasta nuestros días, pero que ahí vivía la población con sus áreas de cultivo, y todo el área elitista, la Gran Acrópolis, de la que hablaremos luego. Esta zona, la zona de las chozas, siempre me gusta enseñar esta imagen, para hacer comprensible cómo sabemos que allí había actividad, ¿verdad?, de carácter doméstico, ¿no? Y es por los restos de cultura material que encontramos en todo este sector, desde pues, vasijas cerámicas, pues, instrumentos líticos, ¿no?, herramientas y armas, agujas para el tejido, piedras y manos de moler, es decir, todas actividades propias de la vida cotidiana y que aparecen en este sector, y a veces también nos aparecen, digamos, lo que serían los cimientos de estas arquitecturas de carácter perecedero. Todo lo contrario a lo que ocurre en la Gran Acrópolis. Aquí sí que se mantiene toda la arquitectura pétrea de grandes dimensiones y, como digo, la gran plaza que podía albergar a más de 22.000 personas. Con lo cual nos preguntamos, ¿qué pasaba en La Blanca? ¿Cómo un sitio que no es una gran capital, una gran ciudad, tiene una arquitectura tan imponente en el sector de la Acrópolis, como tiene una plaza tan grande para albergar tanta gente? ¿Qué está ocurriendo allí? Pues esa siempre ha sido nuestra pregunta desde los inicios, y la idea de las excavaciones era intentar dar respuesta a estas preguntas. Vemos imágenes de la excavación de la gran, por ejemplo, la gran escalinata que conduce a la cima de la Acrópolis. Imagen, voy muy rápido porque como quiero resumir todo el proyecto en poco tiempo, imágenes de lo que sería ya los edificios excavados y restaurados. Este es el gran palacio. Este palacio, por ejemplo, que es el Palacio de Oriente,
tiene la bóveda hasta ahora más ancha que conocemos, una de las más anchas que conocemos en el área maya. Es todavía más ancha que la cámara de Pakal. Es decir, es muy impresionante que uno de estos edificios en La Blanca tenga un alarde constructivo de esta naturaleza. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Por qué están levantando estos grandes edificios? Es impresionante ese espacio. El interior de los cuartos, las banquetas tan grandes que tienen en su interior. Los encontramos prácticamente con lo que es la parte de la bóveda colapsada, con lo cual, como el proyecto contempla esta puesta en valor de los edificios, nuestro gran dolor de cabeza es cómo protegerlos, que es construyendo estas cubiertas con materiales, ¿verdad? Vernáculos, madera y hoja de palma, guano, que le llaman allí, pero pues lo malo de estas cubiertas es que hay que estar manteniéndolas constantemente, son muy costosas, es una zona también de fuertes vientos, lluvias, que a veces pues nos dan disgustos, pero es la única manera de poder preservar todas estas superficies que están estucadas, ¿no? Y el interior de los edificios sin que se vuelvan mohosos y verdes, ¿verdad? Imágenes de las banquetas. Otra cosa que tiene La Blanca que es muy interesante son muchos grafitos, es decir, sus paredes están repletas de estos dibujos incisos que forman parte pues, de un arte muy curioso, muy interesante, porque es un arte que está fuera del arte oficial, de forma que a través del estudio iconográfico de estas manifestaciones artísticas podemos acercarnos a otros aspectos de la vida de los antiguos mayas que no está reflejado, ¿verdad?, en el arte oficial de los grandes monumentos pétreos, de las vasijas polícromas, etc. Y llama mucho la atención que haya tantos también aquí en La Blanca. De todas maneras, yo estoy convencido que en todos los sitios del área maya tiene que haber muchos grafitos. Lo que pasa es que si documentarlos, ponerlos en valor, es una labor tediosa, complicada, porque es muy difícil a veces pues, visualizarlos, ¿no? Porque ya con el paso del tiempo esas incisiones van perdiendo protagonismo, con lo cual es un trabajo largo, pero que merece la pena por los resultados obtenidos. De hecho, dado el interés que suscitó pues, estos hallazgos de grafitos, en el año 2008 hicimos un workshop dedicado a los grafitos mayas y a partir de ahí pues, ha sido muy interesante porque todos los compañeros que trabajan en el área maya y van encontrando grafitos, pues, nos empezamos a reunir, a participar en una base de datos común y bueno, pues eso siempre es importante documentarlo. También se ha estudiado con mucha exhaustividad lo que es los restos de pigmentos, lo que es el color, ¿no? Los pequeños pigmentos que íbamos encontrando en los distintos edificios, que ahora son muestras pequeñísimas, pero que nos informan de cómo eran los colores que había en la Blanca, a través de esta línea de investigación de arqueometría del color, que también se desprende de nuestros proyectos, de este proyecto. Bien. Importante también en La Blanca, otro aspecto a resaltar, es el tema del abandono. Todos sabemos que en el área maya, al final del clásico, se produce un abandono de las ciudades, es decir, se marchan sus habitantes de estas ciudades. Es siempre una gran pregunta cuáles fueron, ¿verdad?, las causas de este abandono. Y estas ciudades, pues al ser abandonadas, poco a poco el bosque tropical, la espesa vegetación se va apoderando de ellas y pues, se van quedando, digamos, cubiertas por el bosque, por la selva. ¿Qué ocurre? Esto es lo que se conoce como el colapso, famoso colapso de la civilización maya clásica. En el caso de La Blanca, una vez que es abandonada, sí que vienen otros ocupantes, y eso es muy habitual, que vengan en esta situación de crisis. Ya cuando el sitio está semi destruido, o sea, comenzándose a derrumbar, vienen otros ocupantes y hacen otro uso diferente de sus instalaciones, de sus residencias, de los palacios, etc. Y esto es lo que hemos encontrado en La Blanca, enterramientos en lugares que no son habituales, que no, nunca hubiera ocurrido en la época en que vivían sus habitantes originales, en sitios estratégicos, por ejemplo, de la Acrópolis. Es decir, este enterramiento, esta joven, fue colocada
su bulto, digamos, funerario, colocado en el umbral, en la entrada del palacio, en esta sala que tiene la bóveda más grande que os comentaba anteriormente. Y está claro que fue depositada allí cuando ya el edificio estaba semidestruido y en ese semiderrumbe, digamos, porque no era completo el derrumbe, se dejan estos bultos y estos fardos funerarios. Entonces, son muchos, son varios, bueno, muchos, varios, los restos óseos que vamos encontrando, bueno, estas son recreaciones ideales, en sitios que no es habitual, es decir, no están en el interior de tumbas, que sería lo habitual en un sitio de la élite, ¿no? Los grandes palacios, sitios de la élite, se enterraban en tumbas, pero aquí digamos que son depositados sobre el piso de estos edificios ya abandonados. En cuanto al estudio de la arquitectura y la puesta en valor de los edificios de La Blanca, pues en los últimos años hemos desarrollado, bueno, porque aparte del sistema tradicional de levantamiento arquitectónico mediante croquis y dibujo manual, que eso lo seguimos haciendo siempre, hemos introducido otras técnicas también más modernas, como la fotogrametría, que nos ha ayudado mucho, ¿verdad?, a estas reconstrucciones, y también el uso del escáner láser, levantamiento con el uso del escáner láser, que esto lo hacemos junto con los compañeros de la Universidad de Florencia, que hemos desarrollado este proyecto. El uso del escáner láser pues, nos ha permitido, pues, en primer lugar, comprobar que los levantamientos que hemos hecho de forma manual pues, eran correctos y, sobre todo, nos da muchísima más ¿verdad? Fiabilidad de las arquitecturas que estamos explorando. Aquí vemos, por ejemplo, lo que sería en azul es la parte que se conserva y en color verde pues sería un poco la recreación del volumen de lo que sería este palacio que hemos visto anteriormente y que luego... Creo que no funcionan los... A ver si nos funcionan los recursos. Bueno, este es otro. Una vez que hemos hecho el levantamiento... Esta sería la ruina arqueológica, tal cual como está. Y luego, una vez que disponemos de estos recursos, por ejemplo, algo que hemos desarrollado es intentar situar todos los objetos arqueológicos más relevantes que han aparecido en los distintos sitios. De esta manera tenemos, con una información tridimensional, no solo la arquitectura, sino los distintos hallazgos que proceden del proyecto. Lógicamente esto da mucho trabajo porque no solo hay que hacer el levantamiento arquitectónico, sino luego tener escaneados todos los objetos o restos de cultura material que han aparecido. Pero desde un punto de vista visual, pues la verdad que es muy interesante. Y bien, asimismo con el uso de estas nuevas tecnologías del escáner láser, pues lo que hemos implementado es algo que sí que es muy novedoso hasta ahora en el área maya, que nosotros hacemos un levantamiento con escáner láser diario, o sea, día a día, de la excavación. De manera que nosotros excavamos en campo, llegamos al laboratorio, a la casa, y ahí tenemos, digamos, una foto en nube de puntos, claro, en la primera toma, de cómo está la excavación. Y eso es maravilloso porque nos ayuda a crear nuestras estrategias de intervención, porque vamos teniendo el levantamiento prácticamente al día. Y esto lo hemos implementado para excavar la subestructura que estamos excavando ahora, de este gran palacio de la Acrópolis de La Blanca, que es esta de aquí. Y entonces pues, nos permite cada día pues, saber por dónde estamos, dónde hacer nuestras trincheras de aproximación, porque sabemos que los mayas eran bastante simétricos, es decir, es una información muy relevante a la hora de realizar nuestra intervención. Y de esta manera hemos podido excavar esta subestructura que están viendo, que la hemos podido excavar, digamos, desde fuera. Es decir, no hemos tenido que entrar por túneles, ni horadar, ni destruir la arquitectura interior, sino desde fuera hemos podido aproximarnos y sacar toda la fachada completa de este edificio que había sido clausurado por los antiguos mayas y que resultó ser pues, muy interesante. Este es el primer módulo, el primer cuarto que encontramos, que está apoyado sobre un basamento en el cual fue tallado este interesantísimo relieve, muy interesante por la técnica de mosaico que tiene, al cual se le adosa toda esta estancia que tiene estas tres puertas que pueden ver, y luego otro cuarto. Como ven, las puertas están
clausuradas, entonces pues nosotros podíamos entrar directamente a través de las puertas, quitando, digamos, los sillares que las clausuraban, y hemos podido entrar en todo su interior. Con la reciente excavación que acabó ahora en el mes de junio, pues ya tenemos toda esta parte, todas las puertas, toda esta parte ya excavada y liberada, de manera, aunque le hemos vuelto a poner de momento esas piedras, la hemos vuelto a sellar, porque en el interior hay restos de pinturas murales y hasta que no las restauremos, pues no lo queremos hacer visitable. Pero es una forma, digamos, de acercarnos al estudio de las subestructuras, evitando todos esos túneles que son tan destructivos, porque al fin y al cabo estamos horadando el cimiento de los edificios que están construidos en la parte posterior. ¿Cuánto me queda? Nada. Ya, ya. Bueno, pues entonces, nada, simplemente pues voy a ir muy rápido para contar que aparte de La Blanca, pues como es un proyecto regional, nuestras intervenciones también en el sitio de Chilonché. Y Chilonché lo cuento sobre todo porque es un caso distinto a lo que ocurre en La Blanca. En Chilonché no hay, digamos, una supervisión. Ha sido un sitio totalmente saqueado, que es una de las grandes lacras con las que luchamos, ¿verdad?, en el área maya. Aquí pueden ver los grandes túneles de saqueo, y fue en uno de los túneles de saqueo que encontramos pues, esta impresionante escultura, ¿verdad?, conocida como el mascarón de Chilonché. Y aquí arriba, ¿verdad?, o sea, el mascarón apareció abajo. Vamos a ver, aquí se ve mejor, es que voy muy rápido. Aquí vemos toda la secuencia. Aquí apareció desde la época preclásica, luego tenemos todo un nivel que suponemos que es del clásico terminal, que no hemos excavado, pero sí los edificios de la parte de arriba del clásico tardío. Y uno de los intentos de saqueo en la parte de los palacios de arriba, este es el mascarón de Chilonché, vamos rápido, pues dio lugar al hallazgo de estas famosas pinturas que están viendo aquí, que es una estancia totalmente completa de pinturas murales que poco a poco hemos podido ir desvelando y sacando a la luz, y que son pues una muestra extraordinaria, ¿verdad?, de la pintura mural maya. Y ojalá me funcione el vídeo porque no he enseñado los otros, pero a ver si este vídeo funciona para que puedan ver un poco lo que hacemos con el escáner láser, es decir, la posibilidad de poder documentar lo que es la cámara con sus pinturas, y luego como hicimos una reproducción, un dibujo, ¿verdad?, de las mismas, sobreponerlo y tener pues una información totalmente fidedigna, es decir, no hay equívocos, es decir, tenemos tal cual, podemos, digamos, entrar a nuestra excavación a 10.000 kilómetros de distancia cuando estamos aquí en Europa, gracias a estos recursos pues, que nos permiten, ¿verdad?, poder trabajar, ¿verdad?, con mayor fiabilidad. Si he consumido el tiempo, pues lo dejo aquí, porque claro, el proyecto continúa con otras cosas, y nada, muchas gracias por su atención.